¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de Lulu Vlogs. Yo soy Lulu, para los que no me conocen. Espero que tengan un bonito domingo. Hoy estamos domingo y bueno, hoy decidí hacer vlog. No sé la verdad qué vamos a hacer. Lo único que sé es que estoy lista. Estoy puesto unos labiales súper hermoso que es mate y aparte de eso está hermosa. Bueno, para mí para hacer está hermosa. A mí me encantan los labiales y ordené unos labiales de Best Billy. Ella arregla, es una maquillista conocida, es más conocida porque le arregla a Ana Patricia, que trabajaba en Despierta América. Y sí, ella es una maquillista muy famosa, es Best Billy. Y aquí de esta marca está súper bonita este labial. Creo que ella le puso el nombre Mayra porque creo que en el podcast que escuché de Ana Patricia, si no han escuchado el podcast de Ana Patricia, vayan, escúchelo, está muy buena. Yo creo que todo podcast es muy bueno, especialmente cuando estás haciendo ejercicios, estás en el gym o cuando estás cocinando, poner tus audífonos y escuchar podcast es lo más, para mí como que se va rápido el tiempo y me siento más informada y ¿cómo te digo? Me siento más con llena de energía, de positivo, de ver que no solo uno sufrimos, que hay otras personas que han pasado por otras cosas. Y sí, es muy bonito el podcast y sí, es muy bonita este labial, como les digo. También compré la paleta de ella, que solo en esta cajita, en esta paleta, miren qué bonitos colores. Viene el blush, también viene ¿cómo le dicen eso? Un contour o como que te hace ver aquí como que estás soleada. ¿Cómo se dice eso? No soy buena para las palabras. Pero sí, es muy bonita y iluminador aquí, illuminator. Está súper chévere. Yo me hice con esto aquí, me hice el contour aquí, me puse blush en los cachetes, rubor, me puse un poquito aquí, me puse un poquito aquí y en los ojitos usé este cafecito claro, muy bonito. Esta ella le llama, creo que Sassy, sí, so sassy. Y así me siento yo, muy sassy hoy día. Y como que el rosadito se siente como que estás quemadita del sol, y especialmente que estamos ahorita en este tiempo de calor aquí en Nueva York. Y está súper bonita, vayan, es esta marca. Si les gustó cómo me ve a mí, vayan y compren. Él tiene el Instagram, se llama así su Instagram, el de aquí. Y sí, a comenzar este día, ya es tardecita, son las 10:30. Y mi esposo está ahorita limpiando la alberca, el pool afuera, poniendo líquidos y todo eso para ya comenzar a usar la piscina. Y sí, amigos, nos vemos luego. Me voy a ir abajo. Hola, ¿cómo están, amigos, amiguitas? Está mucho calor aquí en Nueva York. Está demasiado de calor hoy. Vamos a salir un rato a llevarle a Reycito a caminar. Y hoy Reycito está cumpliendo 3 añitos. Hoy es su cumpleaños. Hoy cumple 3 añitos, mi bebé. Y él es, para nosotros, es como otro hijo. Nuestro segundo hijo. Es nuestro bebé, siempre le dijimos. Y le queremos muchísimo. Él vino en un momento muy bueno para nosotros, cuando estaba pasando por cosas, momentos. Él vino a llenar, más dicho, la felicidad y la alegría en la casa. Nos ha quitado un poco de estrés, más a mi esposo. Mi esposo dice que él le ayuda mucho con el estrés, que cuando llega a casa se siente feliz verlo y que como que le quita el estrés.
sí, amigos, vamos a ver dónde vamos. No sabemos todavía dónde vamos a ir. Estoy enojada porque ahí estaban limpiando la piscina y me tiraron agua. Y creo que se dañó el reloj. Mi Apple Watch, el de aquí, se mojó bastante que ya no se prende. So, no sé. Como es cumpleaños del reycito, le traímos a su lugar favorito. Este es el parque. ¿Cómo se llama este parque? High Rock. En Staten Island. A él le encanta este parque porque es libre. Y aquí sí hay sombra. Entonces él no se desespera de calor ni nada de eso. Mira mi bebé cómo disfruta. Está meando ahorita. Haciéndole feliz al nene. ¿Cierto, mi amor? ¿It's your birthday? ¡Happy birthday, mi amor! ¡Happy birthday! Mira cómo se pone contento. ¡Happy birthday! Eso es lo bueno de aquí. Está calor, pero aquí en la sombra no. ¡Uy! Solamente moscos. Solamente que hay muchos moscos. Eso es lo malo. Qué hermoso me quedó el labial y el rubor. Me encantó los cachetes rosaditos. Me hacen ver como que estoy bien tostadita del sol. ¿Qué? Mi esposa dice cachetes rosados. Hola amigos, aquí haciendo el almuerzo. Ya llegamos del parque hace una hora y media. Yo llegué y mi esposa se fue a hacerle que Jaden juegue en agua en el parque. Yo ya vine a hacer el almuerzo, merienda. Mire, para ellos les hice unas papitas con carne de res y este arrocito. Yo me voy a comer elote. Y aquí está, como estoy en dieta, miren, me hice unos camarones con champiñones. Bien rico que huele esto. Y me voy a comer con dos elotes y voy a prepararme brócoli. Y va a ser mi almuerzo merienda. Sí se puede comer saludable, rico y saludable. No más que hay que pensar y buscar la manera como comer saludable. Dejar que se haga el vapor, en 5 minutos le apago. Aquí ya saludando la tardecita, ya van casi a las 10 de la noche, ya me voy a ir a acostar, ya saben ustedes mi rutina. Mañana me toca levantar ya tempranito a las 4:30, hacer el lunch de mi esposo y bueno, mandar a mi hijo a la escuela y el gym. Les digo algo, he perdido, no sé cómo es, pero donde yo me peso la batería, pero ¿qué les estaba diciendo? Sí, he perdido de peso, hoy me subí a chequear cuánto he pesado y estaba de mañana 178, pero ahorita que fui a chequearme de nuevo pesé 179 y les dije que estaba pesando 184. Entonces eso fue hace una semana, creo que en el blog yo les digo cuánto estaba pesando. Entonces sí he perdido 84, 83, 82, 81, 79, 5 libras solamente en una semana, pero eso también, aparte de ejercicio, también comiendo saludable. Pero ahorita que me fui a subir de nuevo, dice 179, tal vez es porque cuando me subí de mañana estaba más o menos, digamos que desnuda, parada, y ahorita con un poco de ropa y la zapatilla. Entonces, tal vez por eso. Pero anyways, 4 libras, 5 libras es un logro, es una meta. Y vamos a ver, dale duro esta semana de nuevo en el gimnasio. Y sí, no les grabé mucho, pero sí, estábamos limpiando ahí en el patio un poquito. Eso les voy a poner aquí. Estábamos limpiando el patio. Mi hermana compró plantas, luces y todo eso. Y mi esposo con su amigo estaban limpiando la piscina. Y yo creo que para mañana ya va a estar más bien. Entonces mañana les muestro. Ya se hizo noche. También yo compré un líquido para matar moscos. Entonces a la final yo me quedé
último ahí tirando ese líquido porque es medio fuerte, pero me aseguré de comprar algo que es no, que no dañe a los perros, o sea que no tenga un químico fuerte que pueda ser algo riesgoso para los perritos, los animalitos, como tenemos a Reycito y a Marley. Y sí, amigo, estoy con una alergia, yo creo que es por lo que estaba poniendo el líquido y también mucho calor hoy día y las plantas y todo eso. Entonces sí, estaba un poquito nostálgica también porque estaba mucho solo y la verdad, y me puse a llorar un poquito porque ya saben, con mi condición, yo tengo, también estoy operada de las dos piernas y tengo unas cicatrices ahí. Y por esa razón no me puedo poner vestidos cortos, ni faldas cortas, ni shorts cortos. Aparte de que tengo esas cicatrices también, mis pies son delgados, como les dije. Solo tengo yo gordito en mis piernas, de para abajo parece palo, parece patas de gallina. Y acepto como yo vine, pero somos humanos, hay veces que nos viene esa nostalgia y you know, nos sentimos renegadas, pero a la misma vez nos levantamos, ponemos ese ánimo arriba y agradecemos y vemos otras cosas que tenemos bueno. Y eso es lo que hice, y comí saludable, me hice unos camarones y estaba delicioso, y también me quedó un poquito para mañana, entonces mañana voy a estar comiendo eso. Me voy a ir al supermercado después del gimnasio. Bueno, tengo muchas cosas que hacer, no sé si mañana o martes, pero tengo que esta semana sin pasar ir a ver la aplicación para pasaportes, para renovar y todo eso. Entonces voy a estar bien ocupada esta semana y ustedes me van a acompañar. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vlog, y no olviden de felicitarle a Reycito, que hoy cumplió 3 añitos mi bebé. Miren cómo está bien dormido, por lo que le llevamos a pasear allá en el parque favorito donde ella conoce muy bien. Entonces le llevamos allá, tiempos que no se va porque hemos estado yendo a diferentes parques, y le llevamos allá y estaba feliz porque ahí le podemos con confianza soltarle, y a él le encanta estar suelto y correr y correr. Y también, pero estaba mucho calor, entonces estaba con la lengua salida, pero le llevamos una botellita de agua y lo pasó bien. También le di carne, bastante carne, y se comió bien, se comió una buena cena y un buen lunch. Entonces sí, amigas, espero que les haya gustado este vlog. No olviden de poner un like, suscribirse a mi canal si no lo han hecho, y compartir. Y gracias por estar aquí hasta ahorita. Nos vemos. Bye.